en el extranjero. Es el caso de René López, jalisciense, que radica en Cracovia, Polonia, y que por cuestiones laborales pues está ahí, pero desde hace 2 semanas permanece en aislamiento. Esta es su historia. Somos una pareja de mexicanos en Cracovia, Polonia. Les voy a platicar un poco de cómo está la situación del coronavirus, del COVID-19 aquí en el país. Aproximadamente el pasado miércoles 11 de marzo empezaron a tomar medidas para prevención, para el cuidado de los ciudadanos, de nosotros, tanto pues extranjeros como locales. A mí en mi trabajo, en mi empresa, me mandaron a trabajar desde casa desde el mismo miércoles. Me recomendaron pues que me surtiera la despensa suficiente para un par de semanas, porque pues íbamos a tener que guardar como un tipo de cuarentena para protegernos y para no contagiarnos ni no contagiar a la demás gente. Lo hicimos, fuimos a surtir, e increíblemente nos encontramos en los supermercados más cercanos ya un ligero desabasto en cuanto a pastas, enlatados, agua e incluso papel, que de hecho posteriormente, días después, vimos la locura que se desató alrededor del mundo, que el papel fue lo primero que se acababa todo el mundo, quién sabe por qué, nada más para que sepan que aquí en Polonia también. No es la excepción, pero afortunadamente fuimos a supermercados más lejos y sí pudimos surtir nuestra despensa bien, obviamente sin exagerar, sin agarrar de más, simplemente lo que necesitamos para un par de semanas para sobrevivir, porque pues no es la idea.